Que me cago en la leche, bro. Yo he escuchado eso. ¡Ay, no! ¡No! 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 Máximo Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pero hoy no soy Arta, sino que un ladrón profesional. Y hoy vamos a robar la Máximo House. Y no estoy solo, sino que estoy con mi compañero, el Jimmy. El Jimmy, loco, el Jimmy. Los mejores ladrones. Y también con mi compañero, el Jonan, hermano. Ten cuidado conmigo que te hago placa a placa y te vas para el barrio Arraca. Hoy nos vamos a hacer pasar por secuestradores y ladrones profesionales. Y es que se podría llamar así. Y vamos a robar y asustar a toda la Máximo Squad. Si no nos respetan, nos haremos respetar. ¡Pum, pum, 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 pum! Diréis que es un poco raro. Y sí, la verdad es que sí que es un poco raro. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos así y por qué estamos así vestidos? ¡Cállate, trabajador! Ponte eso y canta. Ella es una gatita gante. Le gusta aprender a pasar el aire. La silla entre malas paredes como Peter Parker. El caso es que mañana es Halloween y es la fecha del terror y el miedo. Por eso vamos a aprovechar para entrar a nuestra propia casa a robar. Aquí el Jimmy, que me he traído esta maletita para tener todas las herramientas para ser el mejor ladrón. El Jonas no se ha traído nada porque ya con la apariencia peripe pom pom perimento va fuera. Vamos a aprovechar la situación. Ahora mismo Natalia está viendo una película de secuestradores. Sergi está jugando a la consola y Abril está con Iker en su cuarto a solas. Y todo esto lo sabemos gracias a estas dos cámaras enanas indetectables que tenemos en cada cuarto. Además, en el cuarto de Natalia está Alberto, el cámara, que está compinchado con nosotros. Sí, sí, 100%. Esta broma va a ser muy extrema y muy épica. ¡Que comience el robo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, chicos! ¡Vamos, vamos, chis! ¡Eso, chis! ¡Eso, chis! ¡Abre, abre, Jimmy! ¡Abre, Jimmy! ¡Abre, Jimmy! ¡Apártate, tío! ¡Que tengo todo cerrado! ¡Está cerrado, está cerrado! ¡Apártate, tío! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Saca tus cositas, Jimmy! ¡Vamos a forzar esa puertezona! ¡Y es que nací en la cumbre de Bogotá! ¡Colombia! ¡Fuera Venezuela! ¡No, es Colombia, güey! Va, Jimmy, espabila a sacar cosas. ¿Ojo? Venga, por lo primero, una bata todo guapa, tito. ¿Qué haces con una bata? ¿Qué pasa? Pues, por si tenemos que hacer de doctor o algo, ¿no? ¿Pero cómo vamos a hacer de doctor en un robo? Bueno, tranquilo, tranquilo, mira. A ver, a ver, a ver, dale, dale, saca, 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 unas flores. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes unas flores, Guille, tío? ¿Que esto era serio? Pues por si ve alguna chica que me gusta. Jimmy, que estamos en un robo, ¿qué haces con eso? Tranquilo, tranquilo, tengo muchas más cosas. ¡Unas bengalas! ¿Pero para qué vamos a necesitar las bengalas, tío? Oye, oye, ¿qué hacéis? ¡Celebrar el robo! Que nos van a ver, tío. Que nos van a ver, estúpido, tío. Mira, mira, estoy llamando a la puerta. ¡Hostia! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! A ver, a ver, a ver, que se está encendiendo la puerta, tío. A ver si se abre. A ver si se abre. A ver si se abre. Pues, pues. ¡Mira lo que me ha hecho Guille, ve! ¡Marcas de guerra, güey! Oye, chicos, que no tenemos que gritar, que tenemos que pasar lo máximo desapercibidos posible. Abril, tranquilízate. Mira, ven, te leo el libro que tienes. Unos petardos, tío. Los vamos a tirar aquí que se cague la gente. No, 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 Guillebe, no, no, no. Me niego, no, no, no. Porque va a venir la maldita policía, va, hay vecinos, tal. Y se va a liar un montón, Guille, no. Si vais a hacer eso, yo me piro. Escúchame, eso es cierto, Guillebe. Que no, que no, que eso es imposible, bro. Que no, párate, párate, bro. Párate, bro, que estamos haciendo una broma. Escúchame, 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 bro. Que va, Franela, ¿pero dónde vas? ¿What? Pero, bro, que acabamos de quedarnos sin compañero. Da igual, tío, mejor que no venga porque es un cago. Escúchame, menudo ladronzuelo. Abandonando a sus compañeros en momentos fastidiosos. Guille, ni se te ocurra, bro, ni se te ocurra, bro. Escúchame, muy guapo. Escúchame, escúchame, escúchame. Que va a abrir la policía, pero de verdad, que nos van a detener. Como nos vean así, en plan reales, que los detienen de verdad, Guille. Qué batido, yo le digo eso y el Chimi, que se vayan de mi barrio, que estoy aquí robando un poco. Guille, eso no funciona en la vida real. Lo voy a tirar. No, 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 no. Máximo Squad, que 100% va a venir la policía. No olvides suscribiros al canal, quedaros hasta el final del vídeo. Va a ser super mega. Para, para. No, 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 no. Me cago en la leche, 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 bro. Para, 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 para. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Escúchame. No, 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 no. Me cago en tu maldita madre. No, escóndete, 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 me cago en la leche. Para, 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 ¿qué ha sido eso, tío? Escúchame, que no, que no, que no, que no. Mira, 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 que hay unas flores, tío, que no, que no. ¿Qué? ¿Y qué, y 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 qué
escúchame, que ya está, ¿no? ¿Tú lo has escuchado? Que ha retumbado toda la casa, que no. No, pero a ver, siéntate. Escúchame, no, esto no puede ser, No, que había una explosión, Iker, que no ves que ha retumbado toda la casa. ¿Qué acaba de pasar? Mira. Oye, Alberto, ¿tú has escuchado eso? Sí, ¿no? Eso puede ser un disparo, ¿no? Jolín, me estoy asustando. Mira, ¿sabes qué? Voy a salir a la terraza porque desde ahí puedo ver todo. Y como es oscuro, pues a lo mejor no me ven. Baja el foco. Ay, como sea un loco que venga aquí a raptarme, normal, con lo guapa que soy. Pobre, a lo mejor ha explotado una tubería o algo eléctrico o algo, ¿no? Que no. Escúchame, no. Tengo miedo. Me voy a tapar con la mano. ¡No! ¡Ay, voy a morir! Oye, no es que sola, ¿eh? Ahí, tres, una, dos, y ya. ¿Vosotros? ¿Hola? ¡Hola! Oye, voy armada. Y tengo dos perros que si pasáis la puerta, os morderán. Son muy agresivos. O eso creo. Bueno, perros peligrosos, ¿sabes? No, en realidad, como Max nos vea vestidos así y con los pasamontañas, lo mismo nos ataca de verdad, ¿sabes? Bueno, podríamos probar. ¿Qué dices, Guillebe? Que te arranca un pie ese perro. Oye, tengo perros peligrosos. Como paséis la puerta, os van a morder. Y van a saltar todas las alarmas de casa. Sí, pues ¿sabes qué? Ya vais a ser. No, Guillebe, no. ¿Qué vas a hacer, bro? A tomar por culo. Bro, escúchame, que como toques esto te electrocutas, ¿eh? Aparta que te voy a meter. Para. Escúchame, que como toques eso te vas a electrocutar, tío. Que me acaba de amenazar a mí de que me va a grabar la cara. Guillebe, que no puedes tocar esto, tío, que son cables de alto voltaje, que no puedes hacer eso, tío. Para, Guillebe. Me da igual. Espero que esto les ahuyente, aunque sea, no tenemos unos perros tan peligrosos, somos perros cuties, pero bueno, la alarma sí que puede sonar. Creo que la he activado. ¿Tú la has activado, Alberto? ¡Me cago en la leche! ¡Pues eres tonto! ¿Por qué no la activas? Vale, tengo aquí un pavo. ¡Toma! ¡Hola, voy a tirar la metida! ¡Pedito! ¡Toma! ¡No! Me ha entrado la bala. Me curo un poco. Granada. Vale, que sepáis que voy a poner la alarma y cuando toquéis la puerta o intentéis entrar, va a soltar todos los sensores. Dale, voy a la de tres. Que no. Pipa. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Bro, se te ha pirado, bro, la olla, bro. Todo guapo, ¿eh? Bro, me cago en la maldita leche, bro. Que acabas de reventar la casa. Hostia. Bueno, no pasa nada, tío. Así te da aún más cagados. ¿Que no te hacen el PC? ¿Cómo puede ser posible eso si están todas las luces encendidas? Es que, mirar, la máquina funciona. Entonces, como no es nada del wifi ni nada. Lo que han hecho ha sido apagar las luces, pero ahí van con interruptor, o sea que realmente hay luz en la casa. ¿Pero qué dices? ¿Se acaba de apagar la luz? Que no, que has apagado solo los enchufes, que mi padre es electricista. Vale, voy a poner la alarma. Vale, ya está. ¿Sabes? ¿Acabáis de escuchar ese ruido? Sí. Bro, no. ¡Que Natalia ha puesto la maldita alarma, chavales! No voy a avisar a los niños ni nada porque no quiero que se asusten. Si se asustan, se va a liar parda. A partir de cuando Natalia le ha dado a iniciar la alarma, tenemos 5 minutos para colarnos, chicos. Venga, pues todos para adentro. La cosa es que como abramos alguna puerta o ventana, va a empezar a sonar. Por eso lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos. Bueno, y mientras tanto yo me voy a poner otra serie. Que no cunda el pánico, he puesto la alarma, todo va a estar bien, los niños están tranquilitos y yo me voy a relajar. Rápido, ¡vamos, Chimi! Sí, ya voy, tío, que me dejo las herramientas. Pero que las herramientas no las necesitamos para nada, Chimi. Anda, que no, como hay una mujer, me la dejo. ¿Qué dices de mujer, tío? Este chaval no tiene ni idea de lo que ha venido a hacer, ¿eh? ¡Chicos! ¡Abril! Tengo que contar una cosa muy fuerte. Bueno, a ver, yo estaba tranquilamente jugando en el PC y se me ha apagado el ordenador. Escúchame. No, pero todas las luces estaban encendidas. O sea, todas las luces estaban encendidas. ¿Era solo el ordenador? Era solo el ordenador. ¿Ya has escuchado la explosión? ¿Qué? Pues que hace una explosión por ahí. ¿Qué dices? Que sí. Lo que vamos a hacer es ahora mismo entrar a la librería y robar cosas.
Oye, pero cállate, eres un inútil, tío. Que como abren la puerta nos pillan. ¡No! Pero lo que no está cerrado es justamente esta ventana, hermano. Venga, Chimi, levántame, Chimi, levántame. 3, 2, 1. Vale. ¡Abre la puerta! ¡Qué locura, estoy dentro, chicos! ¡Pasar! ¡Que desde dentro no suena la alarma! ¡Qué miedo! ¡Ya me he quedado ahí! ¡De verdad! ¡Tengo miedo! ¡Parar! ¡Me estáis estresando! ¡Parar! ¡Yo sola en la cama! ¡No! ¡Tú sola! ¡Quita! Vale, pues vamos a hacer una cosa. Uno de los dos, porque yo no había hecho salir ni de coña, tiene que salir. Tienes que salir uno de los dos. Yo seguro. Venga, pues un pie de la protección o cualquier que haga cambio. ¡Que salgas tú! ¡Que te cuestas! ¡Sal tú! ¡Abre! ¡Ole! ¡Sí! Ponemos las máscaras, que ahí arriba hay una cámara. Venga, empieza. Venga, todo esto. Venga, empieza, vamos. ¡Cállate, tío! Venga, con los libros. Vamos. Venga. ¡No, va! ¡Que no te cuesta nada! ¡Para! Ya salgo yo, que tú eres un puto cobra de mierda. ¿Pero eso qué tiene que ver? Mira, ese es Disney. No os olvidéis que justamente el día 1 de octubre, es decir, en 2 días, sale esta auténtica locura de peluche. Mirad, es súper mega bonito, con esta caja impresionante. Es literalmente Max, fijaros, está súper guapo. Es el mejor peluche de toda la historia, así que lo vais a tener el día 1 a las 8:40 hora española. Será el mejor regalo que vuestros padres os puedan hacer. ¡Es la maldita leche! Vale, vámonos rápido ya, tío, vámonos rápido. Vale, mete esto, que esto se me dio. ¿Cuántas cosas quiero robar, tío? Venga. Chavales, vamos por arriba, que nos quedan solamente 5 minutos, vamos. Eso hago yo antes para sacar los calzoncillos. ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Que los van a pillar! ¡Pero no me lo rompas, tío! ¡No me lo rompas! Da igual, no hagas ruido, va. Vale, chavales, ahora mismo ellos están en el cuarto de abril. Por lo cual, Guillebe, tenemos que hacer algo para asustarlos. Le reventamos el cristal. Vale, pero ¿cómo le vamos a reventar el cristal? No me quedan petardos. Vale, escúchame, aquí hay piedras, va, coge piedras. ¿Qué dices? Sí, vamos a tirarle piedras, chavales. Mira, ¿veis la primera? Yo no lo pago. ¿Qué ha sido eso? No. ¿Qué haces, tío? ¡Tú estás loco! Otra, mira. Dale una. ¡Ya! ¡Es un pájaro! ¿Qué? Para. ¡Hola! ¡Mira eso! Vale. Franela, tío. Vale. No, mantenemos la cama. Para. Ay. Vale, vosotros quedáis aquí y yo voy a ir a ver abajo qué puede ser o quién es. Venga, no hagáis ruido. ¿Qué mala puntería, tío? Mira esto. ¡Pam! ¡Buah, chaval! ¡No, dónde estamos! A ver, tenemos que llamar a alguien. ¡Llévame, mamá! ¡Llévame! ¡Llévame ya! ¡Corre! ¡Para! ¡Qué me estás estresando, Sergio! ¡Corre! ¿Qué pasa? Me están llamando. ¿Qué dice, bro? Hostia, me está llamando Abril. ¿Cómo? Pero están ahí, bro. ¿Se lo cojo? Sí, cójaselo. ¡Abril! ¡Guille! ¿Dónde estás, Guille? ¿Por? ¿Pasa algo? Bueno, Guille, tú te vas a quedar aquí hablando con Abril. Sí, vente. Callaros. Vente nosotros. Vente porque vamos a espiar a Natalia. Sí, que creemos que han entrado a casa a robar. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, creo que alguien se ha colado. La chavala se va a cagar ahora mismo. ¡La leche, tío! ¡No veo nada! ¡Menudos ladrones de pacotilla estamos hechos! ¿Cómo lo sabéis? Porque han tirado un petardazo, han cortado enchufes, han tirado piedras de la ventana. Vale, bueno, tú, Abril, tranquila. Sí, tranquila. Yo llego en un minuto a casa, ¿vale? Gracias, Guille, por favor, ven lo antes posible, te lo juro. Vale, tranquila, venga, adiós. Vente, creo que está al lado de la piscina. Sí, no, vamos, 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 vamos
Venga, que por fin viene alguien y así no estamos solos. ¡Cago en la leche, tío! ¡Que nos han pillado! Bueno, no nos han pillado que seamos nosotros, pero saben que hay gente aquí robando. Entonces, creo que voy a tener que dejar de ser un ladrón y ir con ellas a ayudarlas. Pero claro, en verdad ya sé dónde está el problema. Muchas cosas para mi cabeza ahora mismo. Vamos, chavales. Alguien ha apagado las malditas luces, tío, de la casa. Agáchate. Antes estaban encendidas y ahora mismo están apagadas. Creo que voy a entrar por la cocina y así nadie me ve. Y voy a ir sin balaclava por si acaso yo estaba revisando que no venía ningún ladrón. Voy a hacer el rayado extremo. Vale, creo que está Natalia ahí. ¡Uy! ¡Mirad! ¡Tenemos tomates! Buah, Franera, ¿y si los tiramos a la ventana? Vale, de una. Sí. De una. Aquí viendo la vida. Me cago en la leche, ¿dónde está el botón de la persiana? Mira, dame esto y vete a freír espárragos, tío. Me cago en la leche. Un pasito por aquí. ¿Qué se está colando? ¿Qué hace, tío? Está loco de la cabeza. Se ha metido por la ventana. Se ha metido por la ventana, que nos va a joder el plan. Pero, Alberto, para. ¿Qué haces? No, no te vayas. Que no. ¡Alberto! ¡Alberto, para ya! ¡Alberto! Tío, que vengas, ¿qué pasa? Ven. Quédate aquí. Ven, te vas a quedar aquí. Sí. O te pego, te juro que te pego, tú mismo. ¡Ay! ¡Espera, Alberto! Bueno, para. Me cago en la leche, tío, es complicado ese ser ladrón. Vale, estoy dentro de casa. Estoy dentro de casa, sí. Vamos a regresar aquí. Mira todos los perritos. ¿Qué pasa, guapo? ¡Que soy tío! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Natalia! ¡Guille! ¡La acabo de pillar, Natalia! ¿Qué pasa? ¡Me pegas esos sustos! ¡Que no te pego ningún susto! ¡No he hecho nada malo! ¡Que no me pegues esos sustos! ¡Que fuera de casa! ¡Que ya lo sé! ¡Que han tirado petardos! ¡Que han tirado petardos! ¡Que lo sé! ¡Los he escuchado y los he visto! Y por eso he ido a dar una vuelta para ver si los veía. Sí, ya se ha entrado tan fácilmente, ¿no? No, Natalia, es que también te digo una cosa. ¡Cierra las cosas! ¡Tío, estaba abierto esa ventana! Vale, va a escuchar el ladrón. Máximo, es cuando nuestro plan está a punto del fracaso. ¡Al punto del fracaso! ¿Y Arta? ¿Dónde está? Bueno, Arta se ha quedado con Frenea en la playa. Pues entonces ya me quedo más tranquila. Mientras no esté con otra, me da igual. No. Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal. Vamos a por los 6 millones. Suscribirnos, es Halloween. ¡Woo! ¡Fiesta! ¡Nuestro plan se va a ir al traste! Bueno, Natalia, vamos a estar tranquilos que estás aquí conmigo. Aquí tranquilos, que no, que a lo mejor son muchos. Mira, se están bloqueando. Mira, primer tomate. ¿Qué ha sido eso? Vale, segundo tomate, chavales. ¡Hostia, qué es eso! Vale, ven, detrás mío, no hagas ninguna tontería. Oye, ¿qué es eso que está? Vente, Fran, vamos a empezar. Vale, vale. Vale, escucha, voy a dejar aquí la cámara. En verdad, me enchufo contra vosotros y os reviento. Cállate. Que Natalia se acaba de pirar arriba, bro. ¡Natalia! Para venir por arte de magia, ¿no? Oye, pero Iker, niño, ¿qué? Yo flipo. La habitación secreta, ¿sí, no? Se están metiendo en la habitación secreta, escúchame. Silencio. Vamos a por Natalia, le decimos que todo esto es una broma, que se cague en nuestra vida y después vamos a meternos dentro de la habitación secreta, ¿sí? Sí. Venid. Dios mío. Vale, yo me voy a esconder por aquí porque si me escondo abajo nos van a pillar a todos juntos. Y lo peor que podemos hacer es ponernos todos juntos. Algunos están en la habitación secreta y otros no sé ni dónde están. Por lo tanto, yo me voy a esconder entre la ropa de Arta. Así no me pillan. Voy a coger esto
y adiós. Vosotros quedaros aquí, qué calor que hace. Y tú, Fran, vente conmigo que lo ni... ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy yo! ¡Eh! 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 Bueno, recuperar eso. Vente, Fran, vente. Vamos a por los niños, vamos a por los niños. Vamos a por los niños ahora mismo. Es para que no nos vean porque... Lo siento, Abril, todo esto era una broma. ¡Prank! ¿Pero cómo se os ocurre hacer esto, tío? De verdad que os odio. Es que, en serio, estáis locos, yo me voy a dormir. Pobre Sergio. Mirad, yo también, de verdad que os odio, pero mucho, ¿eh? Pobres niños, chicos. Así que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Espero que os haya encantado nuestra super mega ultra broma. Nos vemos mañana a las 8:40 hora española. Yo soy Artag. Y como siempre digo, vive al máximo. Máximo. Rusa, vive al máximo. Somos lo más. Vive al máximo. Suscríbete al canal.